Ya sabéis que soy relativamente nuevo en esto de los teclados mecánicos. Y bueno, y lo cierto es que no podía estar más encantado. Y ojo que yo simplemente es para el uso mío, no ni gaming ni programación. Pero bueno, ya sabéis que hace tiempo que tengo este K-Chrome K10 español completo, es decir, teclado numérico aquí al lado de la derecha. Y desde que lo tengo y el taca, 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 el sonido ese de las teclas, no puedo vivir sin él. De hecho, me compré otro juego de keycaps por si, bueno, por si estas algún día pues se borran o se rompen, que creo que no. Y también otro juego de switches. Este es este Keychron tiene las switches o switch o como se llamen marrones y le compré otro switch Gateron. O Gateron, y le compré otro aún más silencioso y ahora me arrepiento. Tenía que haber pillado el rojo que haga todavía más ruido. Taca, 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 taca. Eso a mí me hipnotiza. Pero bueno, como tengo varios equipos, digo, bueno, para poner el otro, para no estar desenchufando para el cable, esto, lo otro, pues me he apañado otro, el que veis ahí. Logitech G413 SE, Full SISE. Full size, es decir, teclado numérico a la derecha. Yo no me apaño sin eso y apenas lo uso, pero lo necesito que esté ahí a mi derecha. Pero apenas cuando quiero escribir números lo hago desde la fila superior. ¿Qué tiene este teclado? Bueno, es un teclado sencillito, re retroiluminado, solamente color blanco. No es color inchi full RGB como este que tiene mil colores diferentes, mil combinaciones. Este es solamente blanco. Y ya es lo que yo quería, como ya tengo este, el K-Chrome, ¿para qué quiero tampoco tanto color inchi? Pues este es Logitech G413 SE Full SISE, teclado numérico a la derecha, para gaming, ponen en su página, retroiluminado con interruptores mecánicos táctiles anti-ghosting, no sé lo que es, bueno, anti-ghosting, compatible con Windows, MacOS y Linux, ya digo yo que Linux también. Y bueno, disposición de español, pues así las características más vamos a tirar aquí. Durabilidad y rendimiento para competir en tu juego. Tapas con teclado PVT, que al parecer son muy buenas, tope flama. Resistente al calor y, y al desgaste. Iba a decir y a la enfermedad. ¿Qué enfermedades tiene un teclado, por Dios? Este teclado para gaming y ordenador cuenta con material más duradero utilizado en cuanto al diseño de las teclas, interruptores mecánicos táctiles, rendimiento de calidad, siempre al alcance de tu mano. Con este teclado para gaming con cables, sí, a pesar de que, por ejemplo, este K-Chrome K10 es inalámbrico, lo sigo usando con cable. No me apaño a. Sobre todo para los que tenemos Linux. Y varios Linux en doble booteo, cuando en el group, por ejemplo. Para seleccionar un sistema operativo no te da el inalámbrico. Tienes que tener cable para con la flecha de dirección seleccionar uno u otro kernel o si tienes varias distros, si tienes Windows y Linux, a la hora del group no sirve inalámbrico, tiene que ser con cable. Color, material y acabado de calidad. Mejora tu configuración gaming con este teclado. Pues sí que se podrá configurar. No me va a pillar, pues ya sabes que yo no soy gamer, pero bueno. Una elegante carcasa de aleación en negro y una iluminación LED blanca. Anti-ghosting de 6 teclas. Experimenta una pulsación fiable de las teclas con prevención de efectos fantasma. Eso es el anti-ghosting. Me acabo de enterar. Frente a los teclados mecánicos que no son para gaming. Ya sabéis, si es gaming y no queréis gastaros mucho, esto. Teclas FN de control multimedia con 12 de función FN para controlar volumen, reproducir, pausar, saltar pistas, silenciar, alternar iluminación dentro de la que es blanca. Bloquear Windows, que es algo muy normal que se bloquee, etc. Diseño de cuerpo robusto con mínima flexión, es decir, no tienes que flexionar. Bro. La carcasa con aleación de aluminio, ojo, cuidado, y magnesio sirve como eje o columna vertebral de este teclado. Y también opción también está disponible en compacto, el modelo TKL, que es sin el teclado numérico a la derecha. Me costó en Amazon creo 60 y pico, 60 y algo, un poco menos de 70, entre 60 y 70. A día de grabar esto pone 69 euros, 69,90, no recuerdo si como esto bajando, va subiendo, no recuerdo si también me costó un poquito menos. Así que vamos a verlo. Vamos a verlo, venga, vámonos a la mesa de operaciones. Aquí está.
Esto es lo que tengo, sí, tengo dos webcam y dos foquitos. Y vamos a quitar el que creo que nos estorbe. Y bueno, porque para grabar con OBS no hace falta que esté conectado. Lo hablo con esto y ya está. Logitech G413SE. Español. Tan, tan, tan. Interruptor en esta tela. Tan, tan, tan. Aquí la tenéis. Para gaming. Lo de gaming lo recalcan mucho siempre. Keep playing. Tan, 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 tan. Bueno, ok. Y ya está. Creo que estos tienen los switches y son también muy... Los switches son también muy de una marca buena. A donde estoy buscando las de estas. Aquí están. Vamos con la navajita de los unboxing. Esta es la navaja típica del campo que llevamos los obreros al campo para tocino, el salchichón, el pan. No voy a enseñar mucho, vaya que no le guste a YouTube. Que se crea que es para otra cosa. Esta sin usar. La compré hace tiempo. La tengo en su funda, un cajón. Esta sin usar. Así que venga, la gente viene aquí con... ¡Ay, mi cúter de los unboxing! Tengo una navaja cortijera de Pallares Solsona. Esto es lo mejor que hay. Eso sí, como la monja no la limpia, entonces esto se pone negra con el tiempo. Pero esto, el filo, bah, una cosa tremenda. Vamos, la navaja cortijera de los embossing. Opa, yo voy sin corra. Pasa gallina y pasa cocino. Bueno, vamos a abrir. Abrimos. A ver si cabe todo. Sacamos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Bueno. Tenemos plástico, papelorio varios, como siempre, garantías. Tenemos el tema de las teclas FN, cómo va, ¿eh? La combinación, veis, reproducir, pom, 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 pom. Ahora enseñaré una cosa muy curiosa sobre las teclas de función y las instrucciones. Enchufarlo al portátil o enchufarlo al PC por un puerto USB de cable. Sigo prefiriendo cable a inalámbrico. Yo soy Asina. Bueno, la caja no tiene nada más. La caja no tiene nada más. Vamos a ponerla por aquí. Que no estorbe. La otra tira de caja donde venía el teclado. Y bueno, lo ponemos aquí. Vamos a quitar plásticos. Otro plástico. Por plástico que no sea, ¿eh? Y más plástico. Y vamos a quitar más plástico por aquí. Venga. Eso es que es necesario, si no parece que no estoy haciendo fuerza. Lo sacamos. Más plástico, hostia. Tenemos plástico por aquí. Si fuera un teclado de Apple, haríamos... Ay, huele a Steve Jobs. No de Apple. Bueno, lo que vemos por aquí. Esto sí, abajo. Ya sabemos que la base es de aleación de aluminio. ¿Con qué era? Con no sé qué. Aluminio con algo. No me acuerdo ahora. No pesa mucho. La verdad es que no pesa mucho. Abajo sí es plástico. Como estáis viendo, como estáis escuchando. Tiene sus pastillas antideslizantes, evidentemente, aquí, en cada esquina. Y tiene también las pastillas. Esa era tata golosa. La pastilla. Las pastillas para elevarlo, por si lo quieres en una posición que esté un poco menos de esto. Bueno, pues aquí se quedaría. Teclas completas. Si la pones aquí en la mejilla, se ve, ¿veis cómo ve? No está enchufado, evidentemente, todavía. Bueno, lo que os comentaba de las teclas de función, no tiene los dibujos arriba, como los teclados. Lo que os decía, las teclas de función, en los teclados normales, están pintadas. Por ejemplo, ventana, iluminación, el dibujico, ¿no? Play, stop, pausa, para adelante, para atrás, volumen. Este de aquí, este teclado tiene la singularidad que no están pintadas. Solamente F2, F3, F4, pam, 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 tan, tan, tan. Porque la lleva aquí. ¿Veis? La lleva aquí. La lleva en el frente. Si lo vuelco un poquito, ¿veis que la lleva en el frente? Curioso, curioso, curioso. Aquí lleva el play, pausa, tan, 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 iluminación, tan, en el frente. Cuando se ilumine, evidentemente, pues se verán. Aquí lleva por lo de bloqueo de números, las otras lucecicas. Esto me gusta. Aquí puedes poner una memoria USB. Aquí tumba, para tenerla siempre a mano. Y luego por lo demás es español. Y bueno, con tu ñ, para poner España, para poner caña, etcétera, ¿no? Y vamos a ver qué tal. No es muy ruidoso. Vamos a ver si lo acerco un poquito más al micro. Yo como escribo con dos dedos, con la izquierda y esa, pues yo no sé cómo la gente hace. Pues yo simplemente... Aquí tenemos la tecla espaciadora. ¿Ven? Por ejemplo, el Enter. ¡Oh! Esto yo estoy ya poniendo... Aquí tenemos tecla retroceso. ¿Cómo cambia? Saca un poquito más.
Luego, espero que esto no se lo lleve a Audacity, porque tengo que pasarle, porque tengo ventilador encendido por la mañana para no asfixiarme, aquí con ya en 42 grados. Espero que luego no se lleve el Audacity el sonido de las teclas. El plugin OpenVINO para eliminar el ruido. ¿Eh? ¿Veis cómo van? Ok. Tecla función y bueno. Vamos a ver, yo ya sabéis que no soy un profesional de estas cosas, pero no me dedico a esto de manera profesional, simplemente lo enseño y ya está. Y cuatro cositas básicas. Vamos a quitar la presilla, el alambre del que viene con esto. El cable USB no se quita, está anclado. ¿Veis? Está anclado. No. Está como rabito de un cochinito. No, sí, le tiré. Y lo que sí lo veo muy gordo, demasiado grueso, demasiado grueso. Le podrían haber puesto uno trenzado, finito, más flexible. Demasiado grueso. Trae esto aquí en la punta que es del tema de eléctrico. USB 2.0. Sí me ha gustado esto plano del USB. Veis el diseño, está bien con el logo de iOS. Y bueno, y que está... Es muy gordo, pero bueno, una vez que lo tires en la mesa, pues ya estaría. Voy a enchufarlo, con vuestro permiso, voy a quitar el micro. ¡Ay, qué maravilla! Ya se acaba de encender. Lo que voy a hacer es picar en otro sitio para que no me cambie las cosas de OBS Studio. Bueno, vamos a quitarme ya esto que no se ve aquí tanto cable. Esto, evidentemente, una vez que ya lo coloques, pues ya... fijaos la iluminación. Pues ahora ya sí se ve perfectísimamente. Sí, no puedo apagar la luz porque tengo 1, 2, 3 focos. De LED, la bombilla de arriba, entonces me tengo que levantar, apagar y todo, sería una... Si puedo apagar algunos focos aquí, voy a quitar esto, a ver. Vamos a ver, voy a apagar focos. Los focos, este y este. Todo sea por enseñar esto aquí, la iluminación, ¿ok? Enfoca, mardita. Ahí está. La webcam que tengo arriba, la Logitech C920 sin iluminación, no enfoca mucho. Vamos a encender los focos nuevamente. Venga, ya lo tenemos por aquí. Combinaciones. ¿Cuál hemos dicho que era para la iluminación? FN y la iluminación, ¿cuál hemos dicho? Que no me acuerdo. A ver si consigo yo tocar aquí de que FN... Ahí tenéis. ¿Veis cómo hace eso? Y luego, pues para subir o bajar la iluminación, ahora lo he dejado así, seguramente habrá que darle más veces, ¿no? Ahí tenéis. ¿Veis cómo va cambiando? No sé si apagar algún foco, a ver si se notará mejor. Venga. Vamos a apagar este también. Y vamos a apagar este, aunque yo me vea peor, pero bueno, el caso es que se vea el teclado mejor. ¿Ok? Vamos a tocar nuevamente. No, aquí no. Un momento, con la tecla FN. Ahí tenemos. Ahí. Enfoca, mardita. Enfoca. Ok. Y a ver cómo sería esto más. Ajá. Parece el coche fantástico, ¿verdad? ¿Qué te necesito? Mira. Rum, rum, turum. Tum, turum, turum. Pues nada, yo creo que es un teclado sencillito que se puede ver bien en la oscuridad. No he atinado si esto es lateral, se ilumina, me parece que no, donde, es decir, los dibujitos de la tecla de función se iluminan simplemente arriba, pero bueno, se ven perfectamente de esta posición sentado, se ve perfectamente que muñecos son. Además, el que se lo sepa de memoria, mayormente esto se sabe de memoria. Arriba de aluminio, voy a encender ya. Ajá. Arriba de aluminio, abajo de plástico, cable un poquito gordo, no se quita. También si hubieran puesto un cable USB-C que se quitara y se pusiera, y un cable trenzado como el que tiene, por ejemplo, Keychron, que es este. Okay. Además, el extremo USB-C del Keychron viene en codo de 90 grados. Que es más cómodo para enchufarlo aquí. Pues si fuera un cable trenzado USB-C, pues estaría mejor, pero bueno, es un teclado económico,
Esto lo dejaré abajo en la cajita de descripción, el enlace a Amazon. También en cualquier otra cosita que vaya enseñando por aquí por el canal, ya sabéis que los enlaces afiliados de Amazon a vosotros no os cuesta más si lo compráis. Y a mí me dan unos centímicos, pues que me ayudáis a seguir adelante con esto. Nada más, teclado sencillito, mecánico, retroiluminado en blanco, un solo color blanco, no esperéis el arco iris. Y bueno, pues para alguien como yo, sencillito, calvo, con barba, sencillito y nada más, simplemente para poner sudo PTU Day, sudo PTU Gray, sudo Pacman tal y cual, sudo DNF tal y cual, y para gaming, claro, si queréis para gaming, pues ya jugáis, que a mí ya sabéis que el gaming no es una cosa que me pille. Las teclas, yo esto de la gente, he recorrido, no sé qué sé cuándo, yo pues he recorrido, pues bien, sí se nota un poquito más dura, ¿no? Vamos a compararlas con el Keychron que tengo aquí. Venga, ya que estamos. Sí, hay que hacer un poquito más de presión, que eso es bueno para que no pulses de manera accidental. Para que no pulses de manera accidental el alguna tecla, pues sí se nota un poquito más que el Keychron, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la barra espaciadora del Keychron. Con los switches marrones, los switches gatero marrón, y este sería el Logitech. Bueno, nada, gente, esa sería, si se ve con menos altura que el Keychron, como estáis viendo, esa sería la review rural de un tipo corriente como yo, que no se dedica a esto. Si quieres un teclado económico, 70 euros, cerca de 70, tampoco es decir que, vamos a decir que tampoco sea barato, y para venir con el cable este. Si quieres un teclado sencillito, mecánico, retroiluminado y que no te distraiga, pues este sería el corriente, porque al final este que tiene 1000 color inches, el Keychron, lo uso de igual manera que voy a usar este, para escribir, para sudo PT, sudo DNF, sudo PACMA y poco más. Nada más. Información abajo, siempre, mostrar más en la cajita de descripción del vídeo. Que gente me se pregunta, abrir la cajita de descripción del vídeo. Ahí dejo siempre toda la información, y si hubiera enlaces de compra, enlaces a la música que utilizo, productos, y a mis redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo abajo, abrir la cajita de descripción.